Es un bombardeo de mentiras mundial. A veces nos quedamos nosotros aquí de que el Reforma es un boletín del conservadurismo y de que lo de Mola y que Ciro y que López Dóriga, ¿no? Tienen la consigna de defender a los potentados de México, a la oligarquía de México, a los corruptos de México. No, pero si lo comparamos con lo que pasa en otras partes, no, pues estos medios y estos periodistas nuestros son de avanzada. A Ciro no le han dado premio, ¿cómo se llama este? Pulitzer. Como le dieron a Golden. Dos premios por reportajes mentirosos, tendenciosos, calumniadores, falsos, periodistas que actúan por consigna. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Vamos a esperarnos. Afortunadamente, ya, pues, en los últimos tiempos, en las últimas horas, no hay enfrentamientos, que eso es lo que más debe lamentarse entre nuestros hermanos venezolanos. Ojalá y no haya estos enfrentamientos y que se utilice la vía legal, que se acuda al Tribunal Electoral, que el tribunal actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad, que se recojan todas las pruebas y que pronto se tenga una resolución y que todos acaten el fallo del Tribunal Electoral de Venezuela. Eso es. Y que no haya violencia. Esperarnos. Nosotros, cuando se hablaba de que ya los jueces electorales en Estados Unidos estaban reconociendo el triunfo del presidente Biden, pero había protestas y todavía no se terminaba el conteo, esperamos. Algunos hasta se enojaron con nosotros, que por qué no salíamos a reconocer al presidente Biden, hasta los internacionalistas nuestros, que son muy buenos diplomáticos, pero a veces no saben de política, están en parvulito en política, porque pueden ser eminencias en diplomacia, científicos, intelectuales, artistas, pero la política es un noble oficio. Siempre lo defiendo, el oficio del político, porque piensan que es cualquier cosa. Y no, es como el oficio del pintor, del artista. Bueno, se dice pomposamente la política, ¿no?, el arte, la ciencia de gobernar. Pero no es arte, no es ciencia, es sencillamente un oficio, como el del albañil, como el del
carpintero, que no cualquiera puede, porque ni modo que todos sepamos hacer una barda, se nos cae por hacer esto, o una mesa. El trabajo del carpintero es muy noble, es un oficio, pues no cualquiera. Entonces, eso es la política. Y ven la política como cualquier cosa, ¿no? O sea, es cuestión de que no tengas escrúpulo, que seas cínico, lambiscón, mentiroso, corrupto, y te vas a colar y ya eres político. No, no es así. No es así, es un oficio. Igual el del periodismo. A ver, ponga a cualquiera a escribir una nota, una crónica, un reportaje. A ver, ¿quién? Ni los dueños de los medios, ni una carta escriben. Aclaratoria. No, es un oficio. Entonces, por eso vamos a esperarnos y sí vamos a tener esa conversación, pero esa es nuestra propuesta. Que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela, que se acopien las actas, porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro, si no hay pruebas y reconstruir si hubo sabotaje, lo que se pueda. Ahora hay muchos técnicos buenos para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado, a ver hasta dónde, y con la colaboración, creo que hubieron como 10 o 18 candidatos, ¿no?, a la presidencia, y no sé cuántos partidos. Entonces, que todos participen, que todos aporten los datos que tengan. Si hay voluntad de aclarar las cosas y de que se respete el voto de los ciudadanos, se va a lograr un acuerdo. Yo deseo eso, que se logre un acuerdo, que haya diálogo y que se tengan las pruebas. Pero que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar. ¿Cuántos? 10 candidatos y partidos. Como son coaliciones, no. Pero bueno, todos tienen información. Incluso, presidente. Mande. No, el caso de nosotros no es ese, nuestro propósito. La verdad que pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación
de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales. Esa es nuestra postura. Y que no haya tanto injerencismo, no tanto, que no haya injerencismo. Quizá digo tanto porque es evidente, ¿no?, de que hay mucha intervención. Lo que no sucede, yo ponía de ejemplo nuestras elecciones. Nadie hablaba de nosotros. Ni la ONU, ni la OEA, ni la Unión Europea, ningún gobierno. Nadie. Los medios totalmente controlados, los corresponsales extranjeros. Hay un término que usaba el ingeniero Heberto Castillo, que me gusta mucho en estos casos. Los tenían apergollados. Bien apergollados.